ver hasta dónde llegamos y para hacer un resumen o re refrescar un poquito la, la memoria de las personas que estuvieron la primera vez, hicimos un rápido repaso de la filosofía antigua y la filosofía medieval y en la filosofía medieval subrayábamos que un momento clave es la aparición de la fe cristiana después de la encarnación de Jesucristo que eso eh, implica necesariamente una serie de consecuencias para el pensar filosófico. Porque eh, en la revelación, la, el mensaje que Dios ha querido transmitir a la humanidad, hay una serie de verdades que también eh, tienen que ver con las preguntas que toda persona se hace a nivel filosófico. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? Eh, si este mundo es creado, si es eterno. Eh, si somos libres, eh, cuál es el fin último de la naturaleza humana, todas cosas que eh, la fe nos da una serie de respuestas eh, y que a su vez podemos alcanzar, por lo menos muchas de ellas, a través de la eh, razón. Comentábamos, me parece, que a lo largo de los siglos medievales, la Edad Media es muy larga, son diez siglos, ha habido distintas posturas, en torno a la relación que tiene que haber entre fe y razón. Eh, algunos decían qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, una cosa es creer, otra cosa es pensar, y más bien los filósofos estarían contaminando la pureza de la fe. Otros, en cambio, eh, que son la mayoría, por lo menos en la tradición occidental, han eh, afirmado que eh, fe y razón pueden ir juntas, eh, que la las respuestas que nos dan la fe, eh, nos dan una luz para que yo a través de la razón pueda llegar también a ellas. Y decíamos que esta era la, quizá la, la corriente más, eh, eh, más numerosa y veíamos eh, que los, las gran, los grandes nombres eh, eran San Agustín y Santo Tomás. No tuvimos tiempo de hablar, aunque sea un poquito de ellos, y me parece que en un curso de historia de la filosofía es necesario eh, referirnos a estos dos eh, grandes filósofos, teólogos, santos, eh, doctores de la Iglesia. También decíamos hace, eh, el mes pasado eh, que hay como dos grandes eh, escuelas o tradiciones filosóficas a partir de la filosofía griega, que es la tradición platónica y la tradición aristotélica. Entonces, habitualmente se consideró que Platón es el filósofo de la trascendencia, el que con más facilidad se podía poner en diálogo con la fe cristiana, y por eso, por lo menos hasta el siglo XIII, encontraremos que los grandes filósofos medievales cristianos tendrán un gran influjo de Platón. Y así es el caso de San Agustín. San Agustín, que es un santo eh, muy actual. Dice Benedicto XVI que es un hombre moderno, porque está continuamente planteándose cuál es el sentido de la vida, eh, eh, que, eh, a, a dónde nos, nos dirigimos. Esto lo transmitió además a través de un libro que sigue siendo un best-seller, que son las confesiones de San Agustín. San Agustín cuenta su vida, era un incansable buscador de la verdad, fue pasando por distintas sectas, hasta que encontró eh, la verdad cuando llega a Milán y escucha al arzobispo de Milán, en ese momento San Ambrosio, predicar. Y bueno, es el señor el que se va metiendo en su alma y llega a esa conversión al eh, catolicismo, aunque ya digo, había pasado por distintas eh, sectas o escuelas filosóficas. En San Agustín encontramos un gran influjo de eh, Platón. Es muy difícil distinguir eh, en, el, en San Agustín lo que es filosofía y lo que es teología. Yo no sé si recuerdan cuando veíamos un poquito la antropología platónica, decía eh, el gran filósofo ateniense que eh, el alma está como encarcelada en un cuerpo, pero el hombre es fundamentalmente su alma. Eh, algo parecido dirá eh, San Agustín. Eh, el cuerpo es evidentemente, y eso no lo dice San Agustín, sino que me parece que la realidad misma lo manifiesta, el alma es superior al cuerpo, en el sentido que el alma es algo espiritual, pero todavía en San Agustín se ve como un cier una cierta desconfianza por lo material, y cuando habla del conocimiento sensible, es decir, el conocimiento que nos llega a través de los sentidos, habla de como que las sensaciones son como mensajeros de Dios al alma. En vez de decir que son los sentidos los que realmente nos dan un conocimiento de la realidad, al menos un cierto conocimiento de la realidad. Eh, en la historia de la Iglesia, San Agustín es conocido como el doctor de la gracia, aquel que eh, quizá profundizó más en la doctrina de la gracia de Dios. Esto no es un tema filosófico, es un tema eh, profundamente teológico. Eh, y. A lo largo de su vida, a partir de su conversión, tuvo una serie de polémicas. Eh, quizá la más destacada era contra un señor llamado Pelagio, que decía que uno puede salvarse con sus propias fuerzas, sin necesidad de la ayuda de Dios. Entonces, San Agustín intenta demostrar que es imposible salvarse sin la ayuda de Dios a través de la gracia. Todas las afirmaciones de los filósofos hay que ponerlas en su contexto. Entonces, hay algunas afirmaciones de San Agustín eh, que tienden a disminuir la capacidad de la naturaleza humana para subrayar sobre todo la necesidad de la gracia, eh, como si no terminara de confiar en las fuerzas naturales, por ejemplo, para conocer la verdad. Entonces, esto hay que ponerlo siempre en el contexto de la polémica con Pelagio. Si Pelagio había exagerado tanto en la capacidad de la naturaleza humana, San Agustín, yo no digo que exagere, pero subraya fuertemente la necesidad de la gracia. Pasarán muchos siglos, llegaremos al siglo XVI y nos encontraremos con un señor que fue fraile agustino llamado Martín Lutero. Yo no digo que Agustín sea un luterano... Eh, ante luteran, como se dice, un precedente del luteranismo ni muchísimo menos. Pero lutero llegará a decir que la naturaleza humana está totalmente corrompida, eh, que la razón es, eh, la, es una prostituta del anticristo, con la razón solo podemos conocer errores y por lo tanto lo único que nos queda es confiar en el perdón de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, hay toda una línea agustiniana que tendrá a subrayar la importancia de la fe, la importancia de la gracia, y eso está muy bien, pero que tendrá a disminuir quizá exageradamente las capacidades de la naturaleza humana. Eh, y en particular eh, tendrá a disminuir la capacidad que tiene la inteligencia o la razón de conocer una serie de verdades. A partir de San Agustín se desarrolla una serie de eh, tradiciones filosóficas medievales eh, que serán eh, sobre todo eh, llevadas adelante por eh, los franciscanos. Eh, un, el gran representante de la tradición filosófica franciscana es San Buenaventura, que es un contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, eh, que eran amigos. Los dos fueron profesores en la Universidad de París, se conocían perfectamente bien. Eh, había una gran eh, amistad, también intelectual, aunque una visión bastante distinta. Entonces, la tradición franciscana, o también se puede hablar de un augustinismo franciscano, eh, quizá no distinguirá suficientemente entre fe y razón, entre filosofía y teología. Eh, por ejemplo, una de las obras más importantes de San Buenaventura se llama El itinerario de la mente hacia Dios. Y San Buenaventura va descubriendo señales o signos de la Santísima Trinidad prácticamente en todo lo creado, dejando quizá demasiado espacio a la fe eh, y reduciendo el espacio de la razón. Después de San Buenaventura, eh, eh, otro gran filósofo ya en el siglo XIV franciscano será Duns Scoto, para terminar la tradición franciscana con un señor llamado Guillermo de Ockham. Eh, tanto Duns Scoto, que ha sido beatificado por Juan Pablo II, eh, como Guillermo de Occam, que tiene algunas afirmaciones ya desde el punto de vista de la teología eh, heréticas. aunque siguen confiando en la capacidad de la razón para conocer una serie de verdades, eh, sobre todo subrayarán un elemento que se llama el voluntarismo divino, eh, que va a tener muchas consecuencias a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia de la moral. ¿Qué es el voluntarismo divino? Es la afirmación de que Dios, con su voluntad, puede hacer lo que quiera, porque es omnipotente. Y por lo tanto, las cosas que están bien o las cosas que están mal no es así por la naturaleza misma de las cosas creadas por Dios, sino por un decreto divino. Es decir, eh, mentir es malo no porque eh, no estamos respetando la naturaleza de la comunicación, comunicación creada por Dios. Cuando Dios crea a las personas humanas, las crea con una capacidad de comunicar y es comunicar la verdad. Si uno no dice la verdad en la comunicación humana y dice mentiras, no está respetando la naturaleza de las cosas creada por Dios a través de su razón infinita. Dunce Scotto y Guillermo de Ockham dirán, no, la mentira es mala porque Dios ha dicho que mentir es malo, pero si hubiera dicho que mentir es bueno, entonces sería bueno mentir. Matar es malo porque Dios así lo ha establecido. Pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza misma de las cosas. Es más, eh, no somos del todo capaces de conocer cómo son las cosas en su naturaleza. Eh, Guillermo de Ockham será el fundador de una doctrina filosófica llamada el nominalismo, que dice que nosotros nos referimos a las cosas con un nombre, pero ese nombre no habla de la esencia de las cosas. Cuando yo a distintos eh, individuos les aplico el nombre de perro, es simplemente porque esos individuos me parece que son más o menos parecidos entre sí. Pero no es que yo conozca la esencia eh, canina y por lo tanto perro manifiesta la naturaleza misma del perro, sino simplemente es un nombre que me queda cómodo para referirme a, di a distintos individuos más o menos parecidas, parecidos. Pero la naturaleza misma de las cosas soy incapaz de conocerlas. Por lo tanto, el bien y el mal, la verdad y el error, no dependen de la naturaleza de las cosas, sino de un decreto divino, eh, que hay que aceptar, porque somos criaturas. A lo largo de los siglos va desapareciendo del horizonte cultural la imagen de Dios como supremo legislador, y el papel de Dios lo tendrán las leyes positivas. Y entonces dirán: el aborto es malo porque eh, la ley condena el aborto, pero cuando cambie la ley y se despenalice el aborto, el aborto pasa a ser una cosa buena, o por lo menos no mala. Así como Dios decía: esto es bueno o esto es malo por un decreto de su voluntad, ahora es el legislador humano el que establece lo que está bien y lo que está mal, que no depende de la naturaleza misma de las cosas. No sé si esto se ha entendido. Eh, entonces, la tradición agustiniano-franciscana subraya el papel fundamental de la fe y de la gracia. Eh, no es que niegue la bondad de la naturaleza humana, se pueden conocer muchas verdades, pero la tendencia es a, hacia lo que podríamos llamar el fideísmo, a encontrar las, las eh, soluciones siempre a partir de la fe. Eh, y esto es la tradición... Para complicar más los nombres, podríamos decir platónico-agustiniano-franciscana, que tiene cosas súper positivas. Vamos a tomar la otra gran corriente medieval, eh, que es la que podríamos definir como aristotélico-tomista, y que está representada fundamentalmente por los dominicos. En la historia de la filosofía no, no es una historia de buenos y malos, eh, o de personas que, que nunca se han equivocado, etc. Eh, sin embargo, me parece que si estamos hablando de historia de la filosofía, son mucho más filósofos los dominicos en este sentido que los franciscanos, porque los franciscanos dejan demasiado espacio en lo que respecta a la filosofía para la fe. Entonces, Aristóteles se presentaba a los ojos de los cristianos como un filósofo más bien naturalista, materialista. Hablamos en la primera eh, conferencia que eh, Aristóteles baja el mundo de las ideas a esta tierra, a este mundo. En cierto sentido, eh, cierra la eh, trascendencia, no la cierra completamente. Aristóteles es un filósofo abierto a la trascendencia, habla de Dios, el primer motor inmóvil, el pensamiento que se piensa a sí mismo, pero habla, por ejemplo, que el, el conocimiento empieza siempre a partir de los sentidos de la sensibilidad, eh, que el cuerpo y el alma forman parte de la naturaleza humana, la, el, el alma es la forma sustancial del cuerpo, eh, por lo tanto no es simplemente la cárcel del alma o, o algo degradado, entonces pasó un poquito con la fama de un cierto naturalismo y mucho más difícil de adaptar a la revelación cristiana. Por otro lado, los escritos de Aristóteles se perdieron en la Edad Media, eh, por lo menos se perdieron en Occidente, eh, estaban sobre todo en el norte de África, en el Medio Oriente, eh, toda zona que a partir del siglo VI fue invadida por el Islam. Eh, los eh, islámicos eh, tradujeron las obras de Aristóteles y hay toda una tradición filosófica árabe. Que tiene como punto de referencia al mismo Aristóteles. Si yo les preguntara al público quiénes son los grandes filósofos árabes de la Edad Media, alguno eh, me diría Avicena y Averroes. No sé si les suenan, eh, pero son los grandes intérpretes eh, árabes de Aristóteles. Avicena estaría representando la tradición más bien franciscana de eh, una armonía entre fe y razón, pero con una clara superioridad de la fe, mientras que eh, Averroes sería el Santo Tomás, que me perdone Santo Tomás, de la tradición eh, árabe. Y toda esta tradición aristotélica eh, llegará a Occidente a, tra a, a través de España, no olvidemos los siglos de dominación eh, árabe en España, y habrá una escuela de traductores. Que pasan del griego al árabe, del árabe al latín. Eh, y así, ya a partir del siglo XII, siglo XIII, volvemos a conocer todo el gran cuerpo aristotélico. Eh, entonces, Santo Tomás de Aquino, que desarrolla toda su vida en el siglo XIII, eh, y que ha pasado a la historia como el padre de la escuela tomista o el máximo representante de la escolástica medieval, y que a algunos les puede parecer un pensador oscuro, eh, cerrado, poco abierto al diálogo, dogmático, en el siglo XIII eh, tenía la fama de todo lo contrario, un hombre tremendamente audaz eh, que no tiene miedo en dialogar con el eh, filósofo materialista y naturalista por excelencia llamado Aristóteles. Eh, la, es maravillosa la gran capacidad de diálogo que tiene Santo Tomás. Dice, yo soy amigo de, la, de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Soy amigo de la verdad allí donde la encuentre. Y por lo tanto, si un filósofo griego, eh, por lo tanto pagano, que no conoció la revelación cristiana, me dice una serie de verdades, yo las voy a aceptar en cuanto a verdades. La verdad es útil y es apreciable y tiene valor, venga de donde venga. Eh, con lo cual, en la filosofía atomista eh, ocupará un lugar central el pensamiento de Aristóteles, eh, junto con el pensamiento de Platón y de toda la tradición anterior. Yo creo que para ser filósofo es necesario tener apertura mental, no cerrarse en las propias ideas, saber dialogar y saber eh, descubrir ...valores de otras tradiciones a las cuales uno no pertenece. Y en este sentido, eh, Santo Tomás es una, un ejemplo fantástico, maravilloso... ...de capacidad de diálogo. Eh, Quizás la obra más conocida de Santo Tomás es la Suma Teológica... Eh, ...que es una especie de manual que escribió para sus alumnos. Eh, y ahí está continuamente dialogando con los padres de la iglesia... ...con San Agustín en particular, con Platón, con Aristóteles... Eh, con los epicúreos, con los estoicos. Y siempre trata de dejar bien al eh, pensador con el cual está dialogando. Solo en una ocasión se ve que Santo Tomás pierde un poco la paciencia y dice de un filósofo que afirmaba que Dios era material: dice, este hombre es un estúpido. <laughs> stultus, dice, stultus lo dice en latín, que es mucho más eh, elegante. Eh, tampoco es una pérdida de paciencia tremenda. Pero bueno, se ve que no soporta una eh, cosa tan vulgar o tan vasta. Eh, pero entonces el tomismo auténtico, es decir, los seguidores de Santo Tomás, tienen también que heredar de Santo Tomás la capacidad de diálogo. Eh, habrá distintas etapas en el tomismo. Eh, pero sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, eh, se creó una escuela demasiado cerrada, demasiado autorreferencial. Y eso me parece que es eh, traicionar al verdadero espíritu tomista, que es de gran capacidad de diálogo, de comprensión, de ponerse en el lugar de los demás. Entonces, eh, Santo Tomás es sobre todo un gran teólogo. Y a su vez sabe distinguir perfectamente bien los conocimientos que podemos alcanzar a través de la fe, es decir, la revelación divina de los conocimientos que podemos alcanzar a través de la razón. Eh, en cuanto persona de fe, Santo Tomás ya sabe una serie de respuestas a las preguntas últimas que se hace toda persona. ¿Este mundo se creó a sí mismo o hay un creador? ¿Existe Dios o no existe? ¿Cuál es el fin último del hombre? Todo esto ya lo sabe Santo Tomás por el hecho de ser católico, dominico, teólogo, y sin embargo, teniendo ya la respuesta a través de la fe, tratará de demostrar esas respuestas de la fe con la sola razón, en las cosas que pueda demostrar la razón. Y a su vez es perfectamente eh, consciente que hay muchas verdades de fe que exceden por completo la capacidad de la razón. Y por lo tanto allí lo que hay que afirmar es simplemente la verdad de fe. Y el que cree cree y el que no cree no cree. Es decir, que Dios existe es una verdad de fe. Pero además yo lo puedo demostrar con la razón, dice Santo Tomás. Y por lo tanto presenta por lo menos cinco caminos para demostrar la existencia de Dios. Que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, eso yo no lo puedo demostrar con la razón y por lo tanto lo dejamos en el terreno de la fe. Pero una vez que a través de la fe sé que Jesucristo está en la Eucaristía, se pueden utilizar categorías filosóficas para entender un poquito más ese misterio de la fe. Y por lo tanto se habla de la transubstanciación, esa sustancia que era pan y vino pasa a ser cuerpo y sangre de, del Señor, eh, permanecen los accidentes, son todas categorías aristotélicas, que sirven para explicar un poquito un misterio que, ya digo, excede la capacidad de la razón. Pero Santo Tomás es el maestro de la distinción, sabe distinguir lo que pertenece a la razón y lo que pertenece a la fe, cosa que la tradición hermana, la franciscana, no termina de distinguir suficientemente bien. Y por eso va descubriendo símbolos de la Santísima Trinidad por todos lados. Santo Tomás en ese sentido es mucho más moderado o más está más con eh, los pies sobre la tierra por así decirlo bien eh, el gran concepto filosófico de Santo Tomás es el concepto de ser no es que sea el primero que haya hablado del ser ya lo hemos visto el mes pasado parménides comenzó diciendo el ser es y el no ser no es. Eh, pero en particular eh, santo tomás descubre que en las criaturas es decir en toda aquella realidad que no sea el creador hay una composición un compuesto hay dos elementos que entran eh, en contacto en comunicación en compenetración para dar realidad para, para, para dar realidad a un ser que son la esencia y el acto de ser Aristóteles ya hablaba de la materia y la forma, del acto y la potencia. Todo esto lo dijimos el mes pasado. Eh, pero no habló de esta composición todavía más íntima que es entre la esencia y el acto de ser. También llamada existencia, pero técnicamente es mejor hablar de acto de ser. ¿Qué es la esencia? La esencia de algo es aquello por lo que una cosa es eso y no otra cosa poníamos un ejemplo el mes pasado la esencia del elefante es ser un elefante es algo que hace, es un principio que hace que, ese, que esa realidad sea un elefante y no un cenicero mientras que la esencia del cenicero será el ser cenicero ahora eh, para que la esencia sea real necesita sobre todo que sea que exista por lo tanto una esencia sin un acto de ser es una esencia que está en las nubes, o una esencia posible, una esencia imaginada, pero no una esencia real. Para que algo exista, tiene que haber una composición de esencia y acto de ser. ¿Qué es el acto de ser? Aquello que hace que una cosa sea. Es lo más radical, lo más profundo. Eh, y este acto de ser no es otra cosa que una participación de el mismo ser subsistente, de aquel que dijo yo soy el que soy, es decir de Dios. ¿Quién es Dios? Desde el punto de vista de la filosofía, el ser, el ser por esencia. Ninguno de nosotros somos el ser por esencia. Nosotros somos eh, somos esencialmente personas humanas, pero no somos todo el ser. Eh, Dios en cambio, la esencia de Dios, ¿cuál es? La de ser es todas las cosas en un orden totalmente superior y absoluto. Eh, de tal manera que toda criatura es, pero no es de forma absoluta, sino que es de forma participada, participa de, ser, de ese mismo ser subsistente que es Dios. Entonces, me parece que desde el punto de vista filosófico, repito, Santo Tomás además es un gran teólogo, eh, la gran contribución de Santo Tomás a la historia de la filosofía es esta composición de eh, acto de ser y esencia, como lo más radical de la realidad. A su vez, Santo Tomás presenta toda una teoría del conocimiento. El afirmar que la realidad es, eh, habla de una afirmación metafísica. ¿Qué es la metafísica? aquello que está más, a, más allá de la física, la que habla del ser en cuanto tal, del ser en cuanto ser, o del ente en cuanto ente, que es un ente, algo que es. ¿Mm? Pero para eh, llegar a la metafísica tengo que tener una teoría del conocimiento. Yo puedo conocer la realidad a través del conocimiento. La teoría del conocimiento siempre será clave en cada filósofo. Eh, decíamos como... Platón desconfía del cuerpo, desconfía de los sentidos, eh, vemos las cosas en Dios, en ese mundo de las ideas, lo que vemos en este mundo son simplemente fantasmas, imágenes, pero no la realidad misma. Entonces, Santo Tomás, siguiendo la nociología o teoría del conocimiento de Aristóteles, dirá que todo conocimiento empieza por los sentidos. Y esto puede parecer poco espiritual. Eh, pero bueno, es que la persona humana es un ser material y espiritual a la vez, por lo menos mientras estemos en este mundo. Y por lo tanto todo conocimiento empieza por los sentidos, eh, por los sentidos exteriores, la vista, el tacto, eh, el gusto, el olfato. Eh, ahora, no se queda simplemente en el conocimiento sensible. A través del conocimiento sensible eh, y conociendo las distintas realidades, de las cosas, puedo llegar a conocer la esencia, la naturaleza de una cosa. ¿Cómo? A través de un mecanismo clave que se llama la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Abstraer significa separar. Entonces, cuando yo conozco, veo, siento, vuelo, toco un elefante y otro elefante y otro elefante, puedo llegar a conocer eh, la esencia, puedo llegar a conocer relativamente, el conocimiento humano siempre es relativo, el conocimiento absoluto solo pertenece a Dios, pero puedo llegar a tener una noción eh, adecuada de la esencia de elefante, eh, puedo llegar a, al concepto universal de elefante, pero ese concepto universal de elefante implica que yo en primer lugar haya separado la materia elefante. Yo no tengo, si, si conozco cinco, si voy al zoológico de Buenos Aires, que hay dos elefantes, eh, si conozco los elefantes, no es que los dos elefantes estén en mi cabeza, ¿m? no entran, tengo, tengo que haber separado la materia. ¿m? Y cuando puedo hablar de elefante, no es simplemente un nombre que me sirve para, cómodo, para referirme a dos individuos parecidos, sino que me estoy refiriendo a algo mucho más esencial, mucho más natural, como es el concepto de elefanteidad por así decirlo. Entonces, eh, Santo Tomás afirma que podemos conocer las esencias de las cosas a partir del conocimiento sensible a través del proceso de abstracción. De tal manera que eh, el hombre es capaz de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la adecuación de mi inteligencia a la realidad. Estamos diciendo muchas cosas. Eh, a veces un poco complicadas. Pero bueno, yo no tengo la culpa de si hayan querido venir a un curso de historia de la filosofía. Ahora, estas cosas que parecen bastante de sentido común, hoy en día no son compartidas por casi nadie de los que hacen la opinión pública. La verdad no sería la adecuación de la inteligencia a la realidad sino que la verdad es lo que cada uno ve, lo que cada uno opina, es la, lo, lo subjetivo, lo relativo, etc. Una verdad objetiva sería inalcanzable para la razón humana. Eh, entonces, eh, creo que es muy importante rescatar eh, esta confianza que tiene Santo Tomás de Aquino en la capacidad de la inteligencia por conocer la realidad de las cosas. Eh, realidad de las cosas que también tengo otro camino para conocerlas, que es el camino de la fe. Eh, son dos caminos distintos, diversos, no opuestos, sino perfectamente complementarios. Y Santo Tomás eh, representa la síntesis más armónica entre fe y razón. Eh, si queremos un modelo de diálogo entre fe y razón y a su vez de respeto de los distintos ámbitos de fe y razón, tenemos que acudir necesariamente a Santo Tomás de Aquino, por lo menos para tomar inspiración. Eso lo, dirá, eh, lo dirán todos los papas a partir del siglo XIII. No es que el tomismo sea la doctrina oficial de la Iglesia o la escuela oficial de la iglesia. sin embargo, la doctrina de santo tomás ha sido recomendada continuamente desde el siglo xiii hasta el siglo xxi, en particular por esta capacidad de síntesis armónica entre la fe y la razón. benedicto xvi también lo ha dicho, pero quizá eh, el último, eh, la última manifestación así clarísima del magisterio en torno a este tema es la encíclica Fides et Ratio eh, de Juan Pablo II que habla precisamente de la necesidad de que vuelvan a dialogar y a armonizarse fe y razón. Eh, todo el pontificado de Benedicto XVI eh, tiene como argumento central la, el diálogo entre fe y razón. Recuperar la capacidad... Eh, la confianza que tiene el hombre de conocer la verdad, y para conocer la verdad, tenemos esos dos caminos eh, que ya digo no se contraponen, sino todo lo contrario. Para superar el relativismo, la eh, receta de Benedicto XVI es ampliar la razón, volver como Santo Tomás a tener confianza en que podemos conocer la verdad a través de la razón, iluminada o ampliada por la fe. Bien después habrá que editar el video porque ahora voy a hacer un, un aviso comercial. Eh, todo lo, lo que he dicho sobre benedicto xvi está en un librito que se llama cooperadores de la verdad, el antídoto de benedicto xvi contra la dictadura del relativismo, que es todo lo que todo no. es una presentación eh, de eh, el magisterio del papa actual. Eh, sobre el diálogo entre razón y fe, también para superar eh, el relativismo en, la, en, en las instituciones políticas, sociales, eh, periodísticas, etcétera, que es lo que hoy en día es, eh, es lo que estamos habituados a ver, a oír, a escuchar y a comentar. Bien, por lo tanto, ahora sí podemos seguir. La síntesis de Santo Tomás de Aquino entre fe y razón me parece que sigue echando mucha luz a la eh, coyuntura cultural contemporánea. Después de Santo Tomás, eh, ya estamos en finales del siglo XIII, eh, todo el siglo eh, XIV, eh, y en París, que era el centro cultural de la Edad Media, en particular a partir de la fundación de la Universidad de París, eh, hay una doctrina que se ha, ha conocido con el nombre de averroísmo latino. Eh, averroísmo, es decir, que sigue a averroes, ese filósofo árabe que hacía una lectura de Aristóteles. ¿Qué dice el averroísmo latino? En dos palabras. Eh, que hay dos verdades. Eh, es la teoría de la doble verdad. Yo puedo llegar a conocer una verdad a través de la razón y puedo conocer otra verdad a través de la fe. Y estas verdades pueden ser opuestas entre sí. Eh, claro, esto pone al creyente en un problema muy serio, porque si yo con mi razón he demostrado que el alma es mortal y en cambio con la fe sé que el alma es inmortal, o tengo que renegar de mi fe para estar de acuerdo con mi razón, o tengo que dejar de lado la razón para seguir creyendo. Entonces eh, vemos cómo después de la muerte de Santo Tomás, esta eh, armonía entre razón y fe se va, eh, eh, va entrando en crisis. Y en toda la filosofía moderna y contemporánea eh, veremos una separación cada vez más radical entre fe y razón. Eh, esto puede producir psicológicamente una esquizofrenia. ¿Qué es una esquizofrenia? El que tiene doble personalidad. Entonces es como si dijéramos bueno yo como científico eh, estoy de acuerdo en que eh, el aborto es bueno por una serie de, de temas médicos como católico estoy en contra del aborto entonces bueno es una tensión interior tremenda Santo Tomás con una tradición anterior continua y unánime afirman que la verdad es Dios Dios es la razón pero Dios también es el Dios de la revelación. Eh, si toda verdad proviene de la misma fuente, Dios no puede contradecirse a sí mismo. De tal manera que una verdad de razón jamás puede con contradecir una verdad de fe. Y por otro lado, la fe no es absurda, la fe no es contraria a la razón, la fe es razonable, aunque muchas veces la fe supera a la razón. Entonces, esto me parece que es muy importante porque hoy estamos eh, plagados de averroístas latinos, no del siglo XIII o XIV, sino del siglo XXI. Gente que en el Parlamento dice: Bueno, yo como católico estoy en contra eh, del matrimonio igualitario, pero como eh, partidario de tal doctrina política estoy a favor. Entonces, bueno, eh, o está bien o está mal. Eh, pero no puedo llegar a una conclusión racional a favor de una cosa que la fe me dice todo lo contrario. ¿Sí? Entonces parece que esto es un tema bastante importante. Bueno, vamos a terminar con la Edad Media. Eh, siglos XIII eh, y XIV se llega a la cumbre de la escolástica medieval con Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, Escuela Tomista y Franciscana pero después entramos en un periodo de decadencia en donde van surgiendo escuelas más con miras más eh, estrechas, va a haber muchas disputas y eh, en concreto eh, la escolástica medieval terminará por convertirse en la visión que tienen los modernos de la escolástica. Es decir, de eh, de discusiones eh, bizantinas que no terminan nunca sobre temas poco importantes. Algunos filósofos modernos, dicen los escolásticos, se dedicaban a discutir sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Bien, esto evidentemente es una cosa, eh, es una parodia, no respeta la verdad de la escolástica, pero sí eh, de la escolástica medieval que tiene tantos laureles en la historia de la filosofía se pasa a un cierto escolasticismo de defensa de posiciones de escuelas y que termina en una profunda decadencia. Eh, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna es siempre una bisagra, es un periodo de cambio, no es que los medievales eh, un día se acostaron medievales y se despertaron modernos, eh, el proceso de cambio son decenas de años. Y eh, podríamos de, denominar humanismo y renacimiento a esa bisagra cultural que hay entre la Baja Edad Media y el mundo moderno. ¿Qué decir de la filosofía del humanismo y del renacimiento? Eh, ¿Por qué se llama renacimiento? El renacimiento hace referencia a volver a. A la vida, a la antigüedad clásica, renacer a la cultura greco-romana. Cosa que se hizo posible por una serie de motivos también históricos, y en particular, si nos acordamos un poquito de la historia general del mundo, en 1453 se da la caída de Constantinopla, en manos de los turcos. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. El imperio romano de Occidente desaparece en el siglo V, pero no nos olvidemos que hasta el siglo XV se mantiene el imperio romano en la parte oriental. Eh, antes de la caída en manos de los turcos hay un éxodo de intelectuales que salen de Constantinopla y llegan a Italia, fundamentalmente a Florencia, pero no solo, eh, que son teólogos, que son filósofos de tradición griega y por lo tanto eh, se crea un ambiente eh, cultural, intelectual, filosófico, donde era lógico que renaciera la tradición clásica. Hemos hecho referencia que en el Medioevo eh, había mucha presencia de Platón y de Aristóteles. Eh, sin embargo, eran instrumentos al servicio eh, de la presentación de la fe. Eh, o de un sistema filosófico, eh, pero era no tomar a Platón y Aristóteles en el, en el contexto donde nacieron, eh, con una interpretación eh, muy cercana a la realidad de los textos, a la al estilo retórico, etc. Entonces, siglo XIV y XV se da fundamentalmente un renacimiento de las fuentes clásicas, tratando de entenderlas en el contexto griego. ¿sí? Eh, se trata también de superar el estilo decadente del latín medieval y volver a unos niveles que tuvieron cimas eh, con eh, Ovidio, con Cicerón, eh, con Séneca, etc. Entonces, por lo que se refiere a la filosofía, al igual que en la Edad Media, encontraremos dos grandes corrientes filosóficas en el Renacimiento una corriente platónica o neoplatónica y una corriente aristotélica. Y se da el caso que eh, los filósofos renacentistas más cristianos son los más platónicos. Otra vez, esta idea de que Platón estaba como preparando el camino para la llegada del eh, cristianismo. Mientras que Aristóteles sigue siendo el autor eh, naturalista opuesto a la trascendencia. Si bien hemos visto como Santo Tomás eh, abre Aristóteles a la trascendencia total, eh, sin embargo, es verdad que en el Renacimiento el Aristóteles presentado por estos autores es muy naturalista y, en concreto, eh, habrá un autor llamado Pier, Piero Pomponazzi que pone el ejemplo que les he dado para explicar el averroísmo latino. Eh, a partir de premisas aristotélicas llega a la conclusión de que el alma es mortal. Y dice, sin embargo, yo como católico sigo creyendo que el alma es inmortal. Bien, eh, por lo que se refiere a los eh, neoplatónicos, vamos a citar algunos nombres para que no se quede en abstracto. Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Nicolás de Cusa. Son quizá los tres grandes. Y eh, una idea que han desarrollado los tres, cada uno con sus peculiaridades, es que el hombre... La persona humana es un microcosmos, microcosmos. Eh, ¿Qué es cosmos? Cosmos significa orden. Lo opuesto al cosmos es el caos. Entonces, el hombre es un, una realidad ordenada, armónica eh, y que, en definitiva, es una imagen del universo. Eh, ¿Por qué es una imagen del universo? Porque en el universo hay espíritu y materia. Y el hombre se mueve en ese terreno eh, de frontera entre lo espiritual y lo material. En la medida en que el hombre mire hacia lo alto, cada vez se espiritualizará más y tiene capacidad de acercarse a Dios. En cuanto mire hacia lo bajo, se animalizará y tendrá a identificarse con el mundo material. Eh, dicen cosas muy interesantes estos filósofos renacentistas platónicos. Eh, sobre la antropología y en definitiva el orden que tiene que reinar en el hombre es algo también una idea muy clásica no el mundo apolíneo de Apolo la escultura griega etcétera eh, está reflejando que la persona humana es imagen de Dios esa verdad de fe que sabemos a través del libro del Génesis pero que también intentan eh, manifestarla con un lenguaje filosófico la persona armónica que sabe poner el alma por encima del cuerpo, la razón por encima de las pasiones, está manifestando que es una imagen de la armonía por esencia o por excelencia, que es Dios mismo. Dos cosas antes de acabar con el Renacimiento y hacer un, una pequeña pausa. Eh, si bien las dos grandes corrientes son el, arist el aristotelismo y el platonismo, también tenemos una escolástica eh, renacentista. Eh, sobre todo siglo XV y siglo XVI, eh, donde los grandes tomistas tratan de partir de los mismos principios de Santo Tomás, pero aplicándolos a las circunstancias del propio tiempo. Eh, entre ellos se encuentra Francisco Suárez, que es un filósofo y teólogo jesuita, importantísimo porque los jesuitas tomaron la doctrina de Suárez como la doctrina oficial de la Compañía de Jesús. Teniendo en cuenta la importancia de la Compañía de Jesús en el mundo universitario y dentro de la tradición católica, la doctrina de Suárez eh, llegará prácticamente a todo el mundo occidental. Eh, en las universidades coloniales de América, la de Córdoba, la de Chuquisaca, donde estudiaron tantos próceres de la independencia, bebieron de las fuentes de Suárez. Eh, y otro gran neotomista del siglo XVI era Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, que aplica principios de Santo Tomás a un tema de candente actualidad como fue el descubrimiento de América y la naturaleza última de los indios y las relaciones entre naciones, etc. Yo siempre digo que Vitoria me parece que es el símbolo del auténtico tomista. No repite lo mismo que Santo Tomás en el siglo XIII, sino iluminado por los principios de Santo Tomás. Y por esta armonía entre fe y razón, procura aplicarlos a lo que sucede en el siglo XVI y llega a conclusiones nuevas que hacen avanzar el pensamiento tomista. El tomismo del siglo XXI, si quiere sobrevivir, tiene que aplicar los principios de Santo Tomás a las temáticas del siglo XXI, con todo lo nuevo y positivo que ha habido desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, porque si no simplemente sería un problema de arqueología filosófica. Bien, eh, por lo tanto, renacimiento no significa anticristianismo, secularización total, sino que hay muchos filósofos renacentistas profundamente cristianos. Ahora, la visión más secularizada del renacimiento, que eh, en, en cierto sentido sería borrar toda la tradición cristiana, podría estar representada por un señor, muchos de ustedes, llamado Maquiavelo. Maquiavelo también es profundamente renacentista. Eh, es un filósofo político en donde absolutiza la política. Lo único importante es cómo conservar el poder y por lo tanto todo medio que facilite la conservación del poder por parte del príncipe, por aquel que está ejerciendo en ese momento el gobierno, es perfectamente válido. De tal manera que la religión, la moral, la cultura tienen que ponerse al servicio del poder político. Entonces, aquí está manifestándose claramente otra vez una ruptura entre fe y razón, una eh, ruptura de la armonía que tiene que eh, reinar en la búsqueda de la verdad para después poder comportarnos de acuerdo a esa verdad conocida. Será uno de los primeros en la Edad Moderna que eh, empieza a hacer esas dicotomías radicales. En el mismo ámbito de teoría política se movió un contemporáneo de Maquiavelo llamado Santo Tomás Moro, que también es un gran filósofo y es un gran humanista. Por lo tanto, poner una etiqueta de renacimiento anticristiano o renacimiento profundamente cristiano es esquematizar demasiado, la realidad es muy rica y el pensamiento renacentista tiene propuestas que están en plena armonía con una visión cristiana de la vida y otras que van señalando las consecuencias de esa separación entre fe y razón, que empieza a surgir a partir de finales del siglo XIII. Hacemos una pausa y volvemos en 10 minutos. Entonces retomamos esta ruta de las ideas y habiendo presentado muy rápidamente el periodo eh, de cambio entre la baja edad media y la edad moderna propiamente dicha, Vamos a dar en primer lugar las líneas generales de la filosofía moderna, eh, por lo menos entre Descartes y Kant, eh, para después hablar de algunos filósofos en particular. Eh, podríamos decir que la filosofía moderna, eh, la propia del siglo XVII y XVIII, eh, se caracteriza por ser una filosofía del sujeto. Es decir, la temática central del pensamiento filosófico eh, ya no es tanto el ser, ese gran concepto de Santo Tomás, pero que no es de Santo Tomás, sino que es de la realidad misma, sino el sujeto, la persona humana, el hombre, la mujer que conoce. Eh, en este sentido podemos decir que es una filosofía antropocéntrica que no significa necesariamente cerrada a la trascendencia. Simplemente el interés se pone ahora en el hombre. Hablando de la tradición de la filosofía clásica, decíamos que se pasó por un primer periodo cosmológico, la creación del universo, de qué está hecho este mundo, etc. Después se pasó a un periodo eh, antropológico eh, y con Platón... Eh, se habla profundamente de la trascendencia. Bueno, entonces ahora volvemos a un periodo antropológico eh, y eh, el, la gran pregunta no es tanto cómo es la realidad, eh, cómo es la realidad, es algo propio de griegos y medievales, de dónde viene esta realidad, cómo se componen las criaturas, sino eh, la gran pregunta es. ¿Cómo puedo yo conocer la realidad? ¿Qué canales de acceso tengo a la realidad? ¿Y quién soy yo que conozco o que intento conocer la realidad? Entonces, es una filosofía del sujeto. Decir que es una filosofía del sujeto no significa necesariamente que es una filosofía subjetivista o relativista. Simplemente se parte del yo para acceder a la realidad. Ahora bien, se puede afirmar que la gran tentación de la filosofía clásica y medieval es el objetivismo, es decir, ver las cosas con una cierta distancia. Esto está bien, está mal, esto es verdad, esto es error. Y el objetivismo no es bueno, lo que es muy bueno es el conocimiento objetivo de las cosas. Es la tentación de la filosofía antigua y medieval. La tentación de la filosofía moderna y contemporánea es el subjetivismo. La realidad es, de acuerdo a como yo lo vea, y todo gira en torno al yo. Pero lo que está mal es el subjetivismo. Lo que está muy bien es la subjetividad, estudiarme a mí mismo, tratar de conocerme y darme cuenta que yo accedo a la realidad desde unas circunstancias concretas, con una historia y con una psicología determinada eh, entonces hay que evitar las, hay que huir de las tentaciones huyamos tanto del objetivismo como del subjetivismo tratemos de alcanzar la realidad también conociéndome a mí mismo como una como formando parte de la realidad bien eh, entonces decía elemento central el sujeto no se deja de lado la trascendencia pero el elemento eh, de filosofía de la religión o teología natural no será el elemento central. O sea, el problema de Dios en la filosofía moderna está absolutamente presente, pero no es el problema principal. El problema principal es el sujeto. Muchas veces se llega a Dios a partir del sujeto. Filósofos como Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Locke eh, son profundamente creyentes y abiertos a la trascendencia. Algunos tienen muchas demostraciones de la existencia de Dios, quizá demasiadas, y demuestran más de lo que en realidad, eh, basándonos en los razonamientos, creo que pueden llegar a demostrar. Pero es algo que está profundamente presente, pero ha perdido el papel central. Eh, entonces, si el tema central es el sujeto, también podríamos decir que la disciplina reina de la filosofía no va a ser ya la metafísica, sino la nociología o la teoría del conocimiento. Porque la gran pregunta es cómo yo accedo a la realidad y a partir de qué grado de certeza puedo conocer la realidad. Y también en torno al problema del hombre, al problema antropológico, surgen problemas de tipo social, de tipo político. Entonces, si bien hay una filosofía política medieval, eh, será en la filosofía moderna donde se desarrollen con más amplitud eh, toda la problemática eh, sociopolítica que dará pie a la fundación de los estados nacionales, a las primeras formas de democracia, que será antecedentes de las revoluciones de finales del siglo XVIII, etc. Y también hay eh, otro tema central de la filosofía moderna, todo, en tor todo lo que gira en torno al sujeto, eh, que ya no es el tema de Dios, sino el tema de la religión. Hay, una filo hay muchas filosofías de la religión en la filosofía moderna, y en particular, ¿cuál es el papel de la religión en la vida social? Y en concreto eh, se profundizará en un concepto que es el concepto de tolerancia. Tolerancia. ¿Esto por qué? Porque junto con este periodo de humanismo y renacimiento que hace pasar el pensamiento filosófico del mundo medieval al mundo moderno, en lo que se refiere a la historia de la Iglesia, hay otro proceso paralelo, que es el proceso de la reforma. La reforma protestante, la reforma católica, Lutero, Calvino. El cisma anglicano, el Concilio de Trento, que da como consecuencia que ya no hay una religión homogénea en Europa occidental. De tal manera que hay países donde hay guerras de religión, o hay países en donde el pueblo o una región determinada tiene mayoría católica, en cambio el príncipe es luterano y hay, eh, hay minorías calvinistas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que imponer la religión del príncipe, hay que matar a los que no piensan como uno. No sería bueno instaurar una tolerancia religiosa. La tolerancia lleva necesariamente al indiferentismo religioso. Son problemáticas muy importantes que se desarrollan a lo largo del siglo XVII y XVIII. Bien, presentado en conjunto la filosofía moderna, eh, Podemos hablar de dos escuelas filosóficas o de dos tradiciones filosóficas. Así como hablábamos de la, de la escuela franciscana y de la dominica, nos encontramos con el así llamado racionalismo continental y con el empirismo británico. Son las dos grandes columnas de la filosofía moderna. Que, ¿Quiénes son los principales representantes del racionalismo continental? Estamos hablando del siglo XVII y XVIII. En primer lugar, René Descartes, eh, que tiene una serie de discípulos, uno de los más importantes se llama Nicolás Malebranche, eh, otro discípulo cartesiano, pero que crea un sistema propio, es Baruch Spinoza. Para terminar, eh, con. Leibniz entonces Descartes francés Malebranche francés Spinoza judío de origen portugués pero que vive en Holanda Leibniz alemán entonces nos, eh, estamos hablando del de mundo del continente europeo la otra gran corriente será el empirismo británico, británico porque es de las islas británicas tanto Inglaterra como Escocia como Irlanda el padre fundador del empirismo británico se llama Francis Bacon eh, y los principales representantes son Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y David Hume. No podemos hablar de todos estos filósofos con detenimiento porque estaríamos horas y días y años. ¿Mm? Eh, Tampoco hay que pensar que son dos escuelas totalmente aisladas, que no se relacionan entre sí. Todos estos filósofos se conocen, se leen mutuamente, se critican y hay influjos mutuos. Ahora, hablar de, se puede hablar de un espíritu racionalista y de un espíritu empirista. Entonces, eh, forma parte del espíritu eh, racionalista eh, considerar que el hombre es capaz de conocer la verdad a través del uso de la razón, desconfiando del conocimiento sensible. El cono los sentidos engañan. Puede ser una frase típica para explicar esta desconfianza que tienen los, los racionalistas en el conocimiento sensible. Eh, por lo tanto, a partir de la razón... Eh, yo puedo organizar la realidad, eh, puedo sistematizar la realidad, eh, se servirá mucho del método matemático, eh, se parte de definiciones para sacar consecuencias lógicas. Entonces es un conocimiento, son sistemas muy claros, eh, muy bien organizados, pero quizá alejados de la realidad, porque la realidad no es totalmente racional o no es totalmente transparente. Eh, en cambio, el empirismo dirá, no, hay que partir de los sentidos, del conocimiento sensible. Esto es muy inglés. ¿Mm? Hay que partir de lo que yo toco, lo que yo siento, de las cuestiones de hecho. ¿Mm? Esto es una cuestión de hecho. ¿Mm? Eh, hay que partir de la experiencia. Y a partir de la experiencia puedo llegar a conocer la realidad, teóricamente. Porque después los empiristas dirán, bueno, yo lo único que puedo afirmar con seguridad es que yo siento, que yo tengo sensaciones. Ahora, lo que hay detrás de la sensación, eso ya dudo de poder afirmar que puedo alcanzar la realidad de las cosas. Eh, ahora bien, tanto el racionalismo como el empirismo se desarrollan en un momento en donde hay un gran eh, progreso científico. No olvidemos que justo estos, junto a estos grandes nombres de la filosofía tenemos el nombre de Galileo Galilei, de Copérnico, de eh, Kepler, un poquito más adelante de Newton. Entonces, eh, el método matemático. Galileo decía que el mundo tiene una estructura matemática. Benedicto XVI, que es un hombre como Santo Tomás, abierto al diálogo, dirá, como dijo el gran Galileo. Eh, tenemos dos grandes libros para conocer eh, a Dios, el libro de la creación, que tiene un lenguaje matemático, y el libro en la Sagrada Biblia, el camino de la fe. Entonces, método matemático, muy utilizado por los racionalistas, forma parte del método científico. Pero a su vez, la experimentación, la observación propia del empirismo británico, es un, es un momento clave también de la ciencia. Y tanto en el empirismo como en el racionalismo se parte de la idea de que el mundo filosófico eh, que se presenta en el siglo XVII es la escolástica medieval decadente, muy poco elegante además desde el punto de vista estilístico, donde todo el mundo se va peleando mientras que la ciencia va avanzando a pasos agigantados. Entonces dirán, ¿no será una cuestión de método? ¿Por qué no? ¿No nos inspiramos en la ciencia? Para hacer filosofía y otra característica, ya termino de hablar de las características generales de empirismo y racionalismo, es que serán, eh, tendrán, compartirán una actitud pragmática. ¿Para qué quiero conocer la realidad? Para dominar la naturaleza. Esto se ve claramente en los dos padres fundadores del racionalismo y del empirismo, tanto Descartes como Bacon. Eh, hacen filosofía no sólo con un fin contemplativo, la contemplación de la verdad, sino para poder dominar la naturaleza, que en sí mismo no es algo malo. Eh, en el mismo libro del Génesis le dice, ya ve a Adán y a Eva, dice, dominen la tierra, multiplíquense y dominen la tierra. Dominar la naturaleza está muy bien. Lo cierto es que hay toda una tendencia, quizá demasiado utilitarista o pragmática, de la filosofía. Yo quiero saber filosofía porque me sirve para, para algo útil en la vida. Y está bien, la filosofía me parece que es muy útil para la vida. Eh, ustedes creo que también lo piensan, por eso vienen a escuchar estas clases. Pero además, eh, sobre todo, me parece que la filosofía es profundamente inútil. En el sentido pragmático o utilitarista, sino que no sirve para contemplar la verdad o para conocer la verdad. Que eso es lo más útil de la vida, pero no sacaremos ningún beneficio de tipo material, o de tipo económico, o de tipo político. Bien, más o menos claras las características generales. Ya para terminar, de dar el esquema completo de la filosofía moderna. Eh, en el siglo XVIII hay un movimiento cultural del cual participan tanto empiristas como racionalistas, que sería la ilustración, el llamado siglo de las luces, eh, donde hay una síntesis de el pensamiento de estos grandes filósofos que hemos nombrado, eh, pero es un movimiento que excede la filosofía misma, es un movimiento más cultural de ideas que también tiene aspectos filosóficos, ya los veremos. Y al final del siglo XVIII se presenta uno de los grandes de la historia de la filosofía, que podríamos decir que es la síntesis de la tradición racionalista y empirista, siendo él mismo un ilustrado. Y este señor se llama Immanuel Kant. Entonces vamos a ver a Descartes. Eh, estamos en pleno siglo XVII, Descartes había estudiado en la escuela de los jesuitas con una tradición escolástica, eh, rechazará toda esa tradición escolástica, la rechazará quizás superficialmente, porque muchos de los elementos de la doctrina cartesiana y racionalista también estaban presente en los escolásticos medievales. Poner una eh, frontera eh, infranqueable entre medioevo y edad moderna es no conocer la historia de la cultura, donde hay reminiscencias, supervivencias. Eh, continuas. Y por otro lado, eh, todos estos filósofos hablan de Dios y es el Dios cristiano, un Dios más racionalista, pero sin el Dios del de éxodo, yo soy el que soy, y todo el pensamiento de San Buenaventura y Santo Tomás, no habría tanta presencia de Dios en la filosofía moderna. Bien, entonces, influido por el desarrollo de las ciencias, él mismo era matemático y además tiene. Tres sueños de Descartes cuando participaba en la guerra de los treinta años, que él interpreta como un mensaje del cielo para renovar el pensamiento filosófico. Eh, él considera que hay que buscar la certeza, ¿sí? la certeza en el conocimiento. Es importante subrayar que el, el estado de certeza es un estado subjetivo. Uno puede estar cierto de algo que sea erróneo. Estoy absolutamente seguro, tengo certeza, de que un católico está obligado a ir a misa los jueves. Uno puede estar con la seguridad total, pero estar equivocado. Entonces la certeza no es la certeza de la realidad, sino es la, la certeza es un estado subjetivo. Yo quiero llegar a un estado de certeza. Eh, frente a las dudas que se, me, que se me plantean en la vida. Entonces, eh, ¿cómo puedo llegar a la certeza? Solo puedo tener certeza de ideas claras y distintas. Cuando yo tengo una idea clara y distinta, es una idea cierta. ¿sí? Con lo cual, Descartes se plantea, ¿cómo puedo llegar yo a una idea clara y distinta? Entonces, eh, la, el sistema de Descartes podríamos identificarlo con el método cartesiano para llegar a certezas que me dan las evidencias. Ideas claras y distintas, ideas evidentes. La obra más conocida de Descartes se llama El discurso del método. ¿Método para qué? Para llegar a certezas, para llegar a verdades evidentes. Entonces vamos a leer las eh, los pasos que propone Descartes para llegar a esta certeza. En concreto vamos a leer algún texto del de discurso del método, de tal manera que no sea hablar un poquito en, en el aire, sino también para tener un cierto contacto con los textos filosóficos. Entonces, la primera regla dice así, no admitir cosa alguna por verdadera, si no se hubiera conocido evidentemente como tal. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no incluir en mis juicios nada más que aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi inteligencia, en modo tal que se pudiera excluir cualquier posibilidad de duda. Es decir, yo tengo una serie de conocimientos, me voy a quedar solo con aquellos de los cuales yo no puedo dudar aquellos que, sean, que se presenten en mi mente como algo evidente, como algo claro y distinto. Entonces, la primera regla eh, será la regla de la evidencia. Yo puedo estar seguro de lo, lo, de lo único que puedo estar seguro es de lo evidente. Y por eso parte de esta primera regla implica que hay que dudar de todo hasta llegar a las evidencias. Hay que poner en duda todo. Es lo que llama Descartes la duda metódica, la duda cartesiana. Entonces a uno ya le puede sonar eh, como algo escéptico, ¿no? yo dudo de todo y nos engañaríamos. Descartes quiere llegar a certezas, quiere llegar a verdades evidentes, incontrovertibles. Esto es lo contrario al escepticismo. El, es, el, es, el escepticismo afirma que uno nunca puede llegar a la verdad. Descartes está convencido de que puede llegar a la verdad. Pero para llegar a la verdad tengo que poner en duda todo. Es una duda metódica. No es que él crea que todo es dudoso. Sino que yo tengo que poner a prueba todos mis conocimientos hasta que me quede con algo del cual, de lo cual no puedo dudar. Entonces es importante volverle la fama a Descartes. Descartes no es que dude de todo porque le gusta dudar. Sino que quiere pasar por la criba de la duda todos sus conocimientos para quedarse con lo que realmente vale, que es un conocimiento claro, preciso, evidente, cierto. Sí. Bueno, eh, el siguiente paso que da Descartes se refiere al análisis. Dice dividir cada problema tomado en consideración en tantas partes como fuera posible y necesario para resolverlo más fácilmente. Eh, en lenguaje vulgar es cuando uno decimos, bueno, vayamos por partes. ¿eh? Vayamos por partes. ¿Y por qué quiere dividir el problema en sus partes? Porque si yo tengo las cosas elementales son más evidentes, me facilita la evidencia. O sea, el segundo punto sería el, eh, el principio del análisis. El tercero eh, es el principio de la síntesis, una vez que tengo... El problema desmenuzado, puedo volver a unirlo, pero ya quitando de lado lo dudoso, etcétera, basándome sola, solamente en lo evidente. Y la última regla es hacer enumeraciones completas y revisiones generales para estar seguro de no haber omitido nada. Bueno, yo creo que esta, estos principios del discurso metódico sirven para enfrentar un problema. Es bueno decir, bueno, esto seguro. Eh, tengo todos los datos, vamos a separar el problema, vamos a volver a unirlos. Eh, no me faltó nada, eh, hice un, el análisis y la síntesis bien, son cosas de sentido común y está bien. Eh, ahora, el tema es que el método en Descartes es el núcleo del sistema filosófico y entonces, partiendo de la duda metódica, ¿a qué verdad llega Descartes? Él ha dudado de todo abogado de Dios, de la existencia de este mundo, eh, de, eh, el, de los seres corpóreos. Ahora, dice, yo de algo que no puedo dudar absolutamente es que yo soy el que dudo, ¿sí? que yo soy el que está pensando, yo soy el que está sintiendo, eh, yo soy el que estoy buscando la certeza. Por lo tanto, la verdad primera es cogito ergo sum, pienso. Luego existo. Entendiendo por pensar también el dudar, el sentir, etc. Es decir, que la primera piedra filosofal del sistema de Descartes, esa verdad clara y evidente, es mi propia existencia subjetiva. Pienso, luego existo. Después hay problemas con este pienso, luego existo porque. Eh, Dirá que para estar absolutamente seguro del pienso, luego existo, tengo que demostrar la existencia de Dios, que es garante de mi propio pensamiento. Entonces también manifestará, tendrá muchas vías para demostrar la existencia de Dios, algunas de origen medieval. Entonces hay una polémica. Bueno, ¿pero qué es lo último en Descartes? ¿El cogito ergo sum o Dios que me garantiza que el cogito ergo sum es verdadero? Eh, por otro lado, lo primero que cae con la duda es el conocimiento sensible. Los sentidos me engañan. Pone un ejemplo Descartes de una persona que mete un bastón en, en el agua y yo veo que el bastón está quebrado en el agua. Entonces eh, yo veo que está quebrado, pero lo saco del agua y no está quebrado. Los sentidos me engañan. Evidentemente eso se puede explicar por... por eh, Temas de óptica, etcétera, que yo soy incapaz de explicarlo. Eh, pero bueno, es cierto que muchas veces los sentidos nos pueden engañar. De tal manera que eh, si el conocimiento verdadero es el conocimiento evidente, claro y distinto, del cual no puedo dudar, cae el conocimiento sensible. Ahora, ¿cómo sé que existen cosas materiales, que existen cosas corpóreas? Eh, bueno, porque tengo una idea en mi mente, una idea innata. Eh, con la cual yo ya nazco que es una idea clara y distinta que es la idea de extensión la idea de extensión eh, de tal manera que cuando yo veo cosas corpóreas lo que estoy viendo son cosas extensas que después tendrán una serie de particularidades y en, y en, concreto, en concreto sobre todo yo estoy ligado a una cosa extensa que es mi cuerpo mi cuerpo eh, que lo noto mucho más cercano a mi alma que otros cuerpos. De tal manera que el hombre, para descartes, y en esto volvemos a una tesis de tipo platónico, ¿qué es el hombre? El hombre es su alma. ¿Qué es el alma? El alma es res cogitans, una cosa que piensa. ¿Y qué es mi cuerpo? Mi cuerpo es una res extensa pero el alma es independiente del cuerpo, eh, de tal manera que se presenta el gravísimo problema de la unidad antropológica radical de la persona humana. Entonces, Descartes tratará de explicar la unión entre el alma y cuerpo. Llegará a una afirmación eh, bastante elemental y falsa, que dice que hay... Está la glándula pineal, que no sé dónde está, creo que está en la, en la ¿cómo se llama? El, la médula ósea, no sé. Bueno, la glándula pineal en un, en un órgano que ahí se uniría en alma y cuerpo. Eso evidentemente no se sostiene, sobre todo porque el alma es espiritual. Eh, por otro lado, Descartes dice, bueno, yo tengo tal propensión a pensar que mi alma está unida a un cuerpo que me lo creo, eh, pero ya se pone entre paréntesis, con un signo de interrogación, la capacidad del hombre de conocer el mundo corpóreo. Y me estoy encerrando en mi propia mente. ¿sí? No es que Descartes sea un escéptico, ni mucho menos. Al contrario, tiene una capacidad eh, exagerada de la razón por, por hallar verdades claras y evidentes. Pero ya el puente entre lo espiritual y lo material, entre el conocimiento sensible, y el conocimiento de las esencias, de los universales, etcétera, que Santo Tomás lo había resuelto con el tema de la abstracción, inspirándose en Aristóteles, ahora eh, hay, un, hay como un río o un abismo entre conocimiento sensible, que es objeto de duda, y conocimiento racional, claro y evidente. Bueno, eh, entonces las consecuencias de la antropología cartesiana, considerar que el hombre es su alma eh, y no poder explicar de un modo satisfactorio la unidad de la persona humana, será explicada por los discípulos de descartes de formas distintas. es quizá la herencia más pesada que deja descartes al racionalismo continental. nicolás malebrán eh, explica la unidad de la persona humana a través de la teoría llamada ocasionalismo, eh, que dice que alma y cuerpo no, no, no están unidos, conocimiento sensible y conocimiento racional, y entonces Malebranche hace intervenir a Dios continuamente. Y entonces, cuando yo pongo la mano sobre el fuego y siento que me estoy quemando, y por lo tanto tengo una pasión en mi alma, es Dios, en definitiva, el que, el que causa la pasión en mi alma o el conocimiento de lo caliente que está el fuego, con ocasión de que yo acerque el fuego, el, la mano al fuego. Pero no es que el fuego cause realmente esa pasión porque tengo cuerpo unido al alma y los sentidos pueden, eh, el conocimiento sensible puede espiritualizarse, etc. Entonces hace intervenir demasiado a Dios. Eh, y Spinoza dirá que no hay ningún problema para afirmar eh, la unidad del hombre porque en definitiva eh, todo es una sola cosa. Spinoza es el filósofo de la sustancia única. Todos formamos parte de una misma sustancia que es a la vez res cogitans y res extensa, simplemente somos modos. De esa, de esa única realidad. ¿Y qué es esa única realidad? Esa única realidad es Dios. Pero a Dios también se le puede llamar naturaleza o sustancia. La gran frase de, de Spinoza será, Deus sive sustancia sive natura, que significa Dios, o lo que es lo mismo, la sustancia, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Por lo tanto, el hombre es a la vez res cogitans y res extensa. Eh, el sistema de Espinoza es un sistema panteísta, Dios se identifica con este mundo, eh, el problema del panteísmo es que hay demasiado Dios y cuando todo es Dios, Dios desaparece. Es decir, si todo es blanco, ya no existe el color blanco, porque nosotros conocemos el blanco porque hay negro y porque hay verde y porque hay azul, si todo es blanco no tendríamos la capacidad de distinguir lo que es blanco de lo que no es blanco. Si todo es Dios, nada es Dios. Todo es Dios y nada es Dios. Panteísmo y ateísmo van de la mano. ¿Sí? Leibniz eh, hablará de la armonía preestablecida. Es decir, este mundo es el mejor de los mundos posibles. Voltaire reaccionará contra Leibniz, sobre todo después del terremoto de Lisboa. Hay una obra de teatro de Voltaire que se llama Cándido, y entonces se pregunta, ¿y este es el mejor de los mundos posibles? ¿Mm? Y entonces es el mejor de los mundos posibles donde hay una armonía universal preestablecida por la sabiduría de Dios. ¿Mm? De tal manera que cuando yo muevo las manos no es porque tenga una unidad sustancial de alma y cuerpo, sino porque ya está todo preestablecido, todo armónicamente previsto. ¿Mm? Esto pone en duda la libertad humana. Es decir, son todas consecuencias... De el cogito ergo sum, la res eh, cogitans identificada con eh, la persona humana, y que el pensamiento clásico y medieval había dado respuestas quizá más cercanas al sentido común. Eh, el gran problema de Descartes, me parece, es eh, haber. Considerado que el conocimiento humano por excelencia es el conocimiento claro, distinto y evidente. Cuando el conocimiento humano muchas veces es confuso, es medio oscuro, es poco evidente, se mezcla con lo pasional, sensibilidad y racionalidad están interactuando continuamente y, es, y así es la naturaleza humana. Eh, Maritain, en un libro de los primeros que escribió, que se llama Tres Reformadores, dedicado a Lutero, Descartes y Rousseau, cuando habla de Descartes, eh, dice que el gran pecado de Descartes es haber querido transformar al hombre en ángel. El ángel sí tiene un conocimiento intuitivo, esto lo sabemos por la fe. Eh, no tiene eh, sensibilidad porque no tiene cuerpo, son criaturas espirituales. Pero eso no es la forma humana de conocimiento. Eh, y pone el gran problema del puente entre la sensibilidad y la racionalidad. Ahora, de ahí a considerar que Descartes es un hombre que ha destruido el cristianismo, la iglesia católica, etcétera, hay un abismo. Descartes era una persona bastante normal que después de tener esos tres sueños que considera que es un mensaje divino para refundar la filosofía y llegar a verdades ciertas y evidentes, decide en agradecimiento hacer una peregrinación a la Virgen de Loreto. Eh, esto no significa que lo que diga Descartes sea verdadero o que haya hecho un gran bien en la historia de la filosofía. Simplemente digo que no, hay que considerarlo como un monstruo de iniquidad. Eh, en cuanto se refiere a aspectos metodológicos, científicos, dice cosas bastante sensatas eh, y sobre todo eh, quiere derrotar al escepticismo, a la duda continua, pero quedándose en la duda, sino que quiere llegar verdaderamente a certezas y a verdades evidentes. Eh, la antropología unilateral de Descartes me parece que ha, eh, ha puesto las bases para distintos problemas que se irán desarrollando a lo largo de los siglos eh, sucesivos. Eh, faltan cinco minutos, voy a decir dos cosas del empirismo, que decíamos que se desarrolla fundamentalmente en eh, el mundo británico. Eh, Francis Bacon es el padre fundador. Eh, será profundamente antiaristotélico, dice que todo conocimiento empieza con eh, la observación, eh, con la experimentación, el fin de la filosofía es la conquista de la naturaleza y por lo tanto tengo que estar continuamente haciendo experimentos eh, y la inteligencia humana tiene que tener un peso suficiente como para que no se ponga a volar. Y para que no llegue a categorías metafísicas que no tienen ninguna constatación en la experiencia. Eh, de tal manera que quiere tener los pies en la tierra eh, y ir construyendo su sistema filosófico a partir de la observación. Esto tiene mucho interés por lo que se refiere a las ciencias físico-químicas, a las la llamadas ciencias experimentales. En cambio, para la filosofía entendida como un todo, es un empobrecimiento radical de la filosofía que deja de lado el ser en cuanto ser, la, el, las categorías metafísicas eh, fundamentales. Dice que el hombre no es un ser metafísico, eh, es cortarle las alas, el empirismo le corta las alas a la filosofía. Entonces, los distintos eh, representantes eh, del empirismo los, los hemos nombrado, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, eh, consideran que el único conocimiento posible es el conocimiento sensible. Ahora, eh, ¿qué es el conocimiento sensible? Yo tengo sensaciones que me llegan fundamentalmente a través de los sentidos externos, también de los sentidos internos, y a través de esos sentidos tengo ideas. Pero ¿qué son las ideas? Las ideas... No es la idea eh, platónica que me habla de la realidad última de las cosas, no es la esencia aristotélico-tomista que me dice: Yo a partir de la sensación abstraigo y llego al conocimiento de la naturaleza de las cosas, sino que la idea es una copia de la sensación. La sensación es algo material y yo tengo una copia, un rastro que me deja esa sensación en mi inteligencia. Eh, tengo distintos tipos de ideas. Entonces, lo máximo que puedo hacer es asociar las ideas y darle un nombre común a esa asociación de ideas, eh, que son sensaciones organizadas, organizadas por mí. Pero de ahí a afirmar que yo conozco la naturaleza de las cosas es un paso totalmente ilícito. No puedo dar un paso más allá de la sensación. Para poner un ejemplo. Que esto será sostenido por Locke, será sostenido por Berkeley, será sostenido sobre todo por Hume. Si yo veo con mis ojos una cosa roja y eh, tengo un sabor cuando muerdo esa cosa roja, que además con mi, eh, veo que tiene una forma redonda, etc., voy asociando esas sensaciones y eh, a ese conjunto de asociación de ideas le llamo manzana. Ahora, esto es un, simplemente un nombre, una etiqueta que yo le pongo a un conjunto de sensaciones que yo he asociado eh, a través de tendencias que tiene mi inteligencia. Pero de decir que yo sé que es una manzana, que la, sustancia, que la manzana es sustancia o que es accidente, todo eso, ¿cómo puedo experimentar el concepto de sustancia, el concepto de accidente? No tengo ninguna sensación de sustancia ni de accidente. Por lo tanto, estamos a nivel del nominalismo, son nombres que yo doy al conjunto de asociaciones que he podido experimentar. Bueno, cada uno será cada vez más extremo, hasta David Hume, que afirma que no tengo ningún elemento para afirmar que existe el mundo exterior, que existe el alma, que yo mismo conozco, porque yo no tengo una sensación de que soy yo el que conoce, como diría, como diría Descartes. Eh, niego el principio de causalidad. Yo, ante una bocha de billar que se acerca a otra bocha de billar y esta bocha es despedida, no puedo decir que la causa del movimiento ha sido el choque de la bola roja sobre la bola blanca, porque yo no tengo sensación de causa, no tengo la sensación de conexión necesaria. Yo veo imágenes, tengo sensaciones de movimiento, etcétera, pero de ahí afirmar que el efecto depende de la causa, es un paso ilícito, es un paso metafísico. Entonces, la última palabra del empirismo es el escepticismo total. He negado la existencia de mi yo personal, del mundo exterior, no digamos de Dios, del cual no puedo decir absolutamente nada. Hume declara la muerte de la filosofía al afirmar, pero yo quiero ser una persona normal, con lo cual me voy a comportar como una persona totalmente normal. Pero filosóficamente hablando, a esto he llegado. Eh, y la crítica del principio de causalidad es tremenda porque el principio de causalidad es la base de la ciencia, pero también, en cierto sentido, es la base de la moral, de la moral como se ha entendido tradicionalmente. ¿Qué es el deber ser? El deber ser ¿De qué depende el deber ser? Del ser, de la naturaleza de las cosas. Si las cosas son por naturaleza así, me tengo que comportar de acuerdo a la naturaleza. Ahora, como el deber ser y el ser, yo no tengo ninguna sensación de unión, tampoco puedo basar la moral en la naturaleza de las cosas. Bien, entonces, al final del de de siglo, eh, a principios del siglo XVIII, a lo largo de todo el siglo XVII y, y los primeros años del siglo siguiente, tengo por un lado a filósofos racionalistas que afirman que puedo conocer verdades racionales, evidentes, claras y distintas. Pero que han dejado de lado gran parte de la realidad, y tengo una corriente empirista que llega a un escepticismo absoluto, que solo puedo afirmar sensaciones, que detrás de las sensaciones ya es ilícito decir nada. Ante estas dos grandes finales de las tradiciones filosóficas modernas, se enfrentará Kant, que tra tratará de hacer una síntesis superadora. Entonces, eh, la próxima vez, si quieren, vamos a hablar de Kant. Eh, vamos a empezar con Kant, ya estamos atrasados, y eh, veremos cómo quien llevará hasta sus últimas consecuencias el pensamiento kantiano será el idealismo alemán con Fichte, Schelling y sobre todo con Hegel. Muchas gracias. Uh -huh.